Las salchichas son un alimento muy común y popular en muchos países del mundo. El proceso de fabricación de salchichas a nivel industrial puede parecer complicado, pero en realidad no lo es tanto. Se requiere una gran cantidad de elementos diferentes para garantizar la calidad del producto. Bienvenidos a nuestro canal. En este video explicaremos cómo se fabrican las salchichas y todo el proceso que llevan antes de estar en los supermercados. Quédate con nosotros y no olvides suscribirte y apoyarnos con tu like. La primera parte del proceso es la selección del material. La mayor parte de las salchichas se hace con carne de cerdo, pero también se pueden utilizar carnes de res, aves o cualquier otro tipo de carne. Esta selección de carne se hace a mano, con el fin de obtener la mejor calidad. Una vez seleccionada la carne, se la desgrasa, se corta en pedazos pequeños y se enfría para mantener su frescura. Una vez que se hayan seleccionado y cortado los trozos correctos de carne, se llevará a cabo la remoción de huesos y fibras de tejidos que conectan las diferentes partes de la carne, evitando que se generen masas residuales innecesarias. Además, se verifica que se remueva la mayor parte de la grasa posible para obtener carne magra en su mayoría. Siguiendo el proceso, llegamos entonces a la molienda o amasado de la carne. Esta parte es muy importante para lograr un mejor sabor y textura para la salchicha terminada. Durante el proceso, se usan máquinas especialmente diseñadas para asegurarse de que todos los ingredientes queden bien mezclados. Esta mezcla se envuelve entonces en membranas de colágeno para asegurar un sabor y textura óptimos. En un primer proceso de molienda, todas las carnes son mezcladas en una máquina que cuenta con múltiples cuchillas, las cuales pasan por un compartimiento en piezas enteras para luego ser molidas en una primera instancia. Estas placas por donde se muele la carne están graduadas en diversos tamaños, lo que ayuda a definir la consistencia de la carne molida. En algunos casos, esta carne puede pasarse por una segunda molienda, cuidando la temperatura de la máquina para no alterar su sabor. Este es el momento en que se mezclan los ingredientes básicos de la salchicha como condimentos y agentes que ayuden a que la carne se unifique. El resultado de esta mezcla depende de la cantidad y la proporción de los ingredientes para alcanzar un sabor adecuado para la salchicha. También se agregan especias, sal y otros ingredientes para un sabor único. Los otros ingredientes que usualmente le agregan a las salchichas para mejorar su consistencia y sabor son agua con flúor, porque el flúor le da una consistencia más suave al relleno, sal, almidón, sulfitos de potasio y sodio, que permiten que la grasa y el agua se mezclen, jarabe de maíz o azúcar, saborizantes artificiales como glutamato monosódico, colorante, carmín, proteína de leche pasteurizada y nitrato de sodio. Un paso adicional que no es usado en todos los procesos es el de emulsión, en el que se agregan líquidos a la carne molida, ya sea agua o caldo de carnes, para crear una textura más homogénea y suave, algo que varía dependiendo del tipo de salchicha. La mezcla es embutida en envolturas o tripas para darle su forma y apariencia distintiva, y la salchicha resultante es tratada o curada de acuerdo a los requerimientos del producto final. Las envolturas sintéticas elaboradas de materiales tales como geles de alginato, colágeno o híbridos tienen mejor maquinabilidad o mayor resistencia y estabilidad de calibre y hacen posible la fabricación continua de salchichas con mayor productividad y a menor coste. Las salchichas con envolturas sintéticas son frecuentemente producidas por coextrusión. En vez de llenar la tripa, este método crea la envoltura a medida que la salchicha es fabricada. La masa cárnica y el gel pasan simultáneamente por la salida de extrusión. La mezcla de carne o la emulsión pasa por el orificio interno, mientras que el gel es aplicado a la superficie de la masa cárnica. El gel tiene un alto contenido de agua y requiere ser coagulado mediante la deshidratación en una solución salina, como por ejemplo de cloruro de sodio, fosfato dipotásico o cloruro de calcio para mejorar sus propiedades mecánicas. Por ello, luego de la coextrusión, las salchichas son pasadas por un baño salino para remover agua por ósmosis. Esto se realiza sumergiendo las salchichas en un baño o rociando la solución salina encima de ellas. El baño salino o de salmuera es una solución de sal, y a medida que pasan las salchichas su contenido de agua aumenta y se diluye. Para asegurar la calidad óptima del producto, sal fresca es agregada a la salmuera en gránulos o en forma de disolución para mantener la salmuera en el nivel de concentración deseada. Después del baño salino, la salchicha continúa en el proceso para ser empacada o curada. El proceso de curado puede realizarse mediante, por ejemplo, ahumado, cocción o secado.
La concentración de la sal en el baño debe ser monitoreada y controlada cuidadosamente, ya que la calidad de la envoltura afecta la consistencia y la calidad del producto final. El color y la textura de la salchicha dependen de la concentración de la solución salina. Una baja concentración resulta en un producto final que es suave y opaco, mientras que una solución muy concentrada causa que la salchicha sea muy seca y de textura gomosa. Tradicionalmente, los embutidos y salchichas se han envuelto o embutido en tripas naturales provenientes de los intestinos de los animales como el cerdo, la oveja y la vaca, y ocasionalmente de la cabra y el caballo. En alguna ocasión también se puede utilizar el estómago o la vejiga de los animales. La situación actual se caracteriza por una automatización de los procesos en las industrias cárnicas y un nivel de producción altísimo. Por lo tanto, entra en juego la utilización de tripa de origen artificial que puede producirse en una escala más grande y con unas características adecuadas para los procesos industriales que se van a llevar a cabo. Estas tripas pueden ser también de colágeno y de materiales tan diferentes como celulosa y plástico, y dependiendo del producto final se utilizará una u otra. Esta envoltura natural suele ser lavada y medida para determinar el tamaño y cantidad de salchicha que puede contener. Esto se realiza a través de una máquina que precisamente se encarga de empujar el contenido cárnico en las diferentes envolturas escogidas, de manera rápida y precisa a través de un control de velocidad y precisión que garantizan que cada pieza tenga un llenado uniforme del contenido deseado. Las salchichas son cocinadas en hornos o ahumadores, con ajuste de temperatura y funciones de vapor, convección o ahumadores, ajustando el tiempo de cocción para que la carne sea segura para el consumo. Una vez finalizada la cocción, las salchichas pasan a dejarse enfriar para ser colocadas en una nueva máquina, que se encarga de remover las envolturas que previamente compactaban la carne. Esto debido a que esta fibra puede hacer más difícil su consumo. El envasado de salchichas puede evitar la decoloración, la oxidación, el daño y el deterioro de los productos causados por la luz solar directa, el contacto con el aire, los efectos mecánicos y microbianos, prolongando así la vida útil. Debido a que hay muchos tipos de salchichas, es necesario adoptar una variedad de métodos de empaque y materiales de empaque apropiados. Los métodos de envasado se pueden dividir en envasado al vacío y envasado con llenado de gas. La diferencia entre los dos métodos de envasado es que el primero es mantener la tripa y el embutido en un estado cerrado, para eliminar el aire en el medio en la medida de lo posible, con el fin de evitar el deterioro del producto causado por el contacto del oxígeno y el producto. El envasado de llenado de gas sirve para llenar el gas inerte con el fin de aislar el oxígeno. El propósito de ambos métodos es reducir el efecto del oxígeno en la calidad del producto. El propósito del empaquetado al vacío es reducir la influencia del oxígeno en los productos por desoxidación o vacío. El efecto del vacío es mantener la envoltura y la salchicha en el vacío e inhibir la proliferación y oxidación de las bacterias. Además, cuando se realiza la segunda esterilización, la forma de envasado es fácil de conducir el calor, lo que puede acortar el tiempo de esterilización y reducir el impacto en la calidad del producto. Este tipo de embalaje también puede desempeñar un papel en la fijación del producto en la bolsa del embalaje. Este proceso se realiza bajo una maquinaria especializada que sella herméticamente las piezas. Para ello se colocan de manera manual las unidades en una cinta transportadora con espacios para las piezas, las cuales son enviadas a un compartimiento que las expulsa con la capa de plástico que suele recubrirlas. Finalmente, se empacan con la información de la empresa, de manera manual para las piezas gourmet o automatizada para procesos masivos, y se preparan para almacenar a temperaturas que permitan que no se dañen durante su traslado a las cadenas de supermercados. De esta forma nos despedimos. No olvides darle like al canal y suscribirte para conocer todas las novedades respecto a los diversos procesos de fabricación de los artículos que usamos en la vida diaria. Todos en la vida hemos probado el pan y según los últimos estudios de consumo, su popularidad ha crecido con el pasar del tiempo debido a su sabor y a sus múltiples usos que le han brindado versatilidad a un sinfín de platillos. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre cómo se hace el pan de molde. Quédate hasta el final y no olvides suscribirte. Empecemos. El pan de molde es un tipo de pan que se caracteriza por su forma rectangular y su atractivo visual, lo que lo hace especialmente adecuado para hacer sándwiches. Su proceso de fabricación consiste en los siguientes pasos. Mezcla de ingredientes.
Los ingredientes básicos del pan de molde, como harina de trigo, agua, levadura y sal, se mezclan en una máquina llamada amasadora. Dependiendo de la receta, también se pueden agregar ingredientes como aceite vegetal, leche en polvo, azúcar y mejoradores de panificación para mejorar la textura y el sabor. Amasado. La amasadora mezcla y amasa los ingredientes hasta obtener una masa suave y homogénea. Este proceso es esencial para desarrollar el gluten, lo que proporciona la estructura y la textura al pan. Fermentación primaria. La masa se deja reposar en un recipiente cubierto para permitir que la levadura fermente. Durante esta fermentación, la levadura convierte los azúcares presentes en la masa en dióxido de carbono y alcohol, lo que hace que la masa aumente de tamaño y desarrolle sabor. Desgasificación y moldeado. Después de la fermentación primaria, la masa se desgasifica suavemente para eliminar el exceso de dióxido de carbono. Luego se moldea en forma rectangular y se coloca en moldes específicos para pan de molde. Fermentación secundaria. Las rebanadas de masa en los moldes se dejan reposar nuevamente para una segunda fermentación. Durante este tiempo, el pan continúa aumentando de tamaño y tomando la forma de los moldes. Cocción. Una vez que la masa ha aumentado lo suficiente, los moldes se colocan en un horno precalentado. La cocción se realiza a una temperatura relativamente alta para que el pan adquiera un color dorado y se cocine por completo en su interior. Durante la cocción, el dióxido de carbono atrapado en la masa se expande, haciendo que el pan se eleve y adquiera su estructura final. Enfriamiento y desmoldeo. Después de la cocción, los panes se retiran del horno y se dejan enfriar en una rejilla. Esto ayuda a evitar que la humedad se acumule dentro del pan y conserve su textura deseada. Una vez que están completamente enfriados, los panes se desmoldan. Empaque y distribución. Los panes de molde se embolsan o empaquetan en envases adecuados para su distribución y venta. Algunos panes de molde pueden estar prerrebanados para mayor comodidad. Aditivos y mejoradores. En algunos casos se pueden agregar aditivos como enzimas, mejoradores de panificación y conservantes para mejorar la calidad, la textura y la durabilidad del pan. Estos ingredientes pueden variar según la marca y la receta utilizada. Después de la fabricación y enfriamiento, los panes de molde son empacados en bolsas o envases adecuados. Estos envases pueden ser de plástico, papel o materiales similares que protejan el pan y mantengan su frescura. Los paquetes suelen llevar etiquetas con información nutricional, fechas de vencimiento y códigos de barras para el seguimiento. Antes de ser distribuido, el pan de molde puede ser almacenado en las instalaciones de la planta de producción. Aquí se organiza en pallets o estantes para su posterior transporte. Los pallets de pan de molde son cargados en camiones de transporte. Estos camiones llevan los productos a los centros de distribución, que son instalaciones donde se almacena temporalmente el pan antes de ser enviado a los minoristas. En los centros de distribución, los pallets de pan de molde son organizados y almacenados en áreas específicas. Se mantienen en condiciones adecuadas para conservar la frescura y calidad del producto antes de su envío a los minoristas. Los centros de distribución envían los pallets de pan de molde a los minoristas, que pueden ser supermercados, tiendas de conveniencia y otros puntos de venta. Los panes son descargados y colocados en las áreas designadas dentro de las tiendas. En las tiendas, el pan de molde se coloca en estanterías o exhibidores específicos. Los productos se organizan para que los consumidores puedan acceder fácilmente a ellos y realizar sus compras. Una vez que los consumidores compran el pan de molde, pueden utilizarlo para hacer sándwiches, tostadas u otros platos según sus necesidades. En algunos casos, los productos no vendidos en las tiendas pueden ser devueltos al centro de distribución para su posterior manejo y, en última instancia, disposición. Por otro lado, el pan de molde sin corteza, también conocido como pan de molde sin costra o pan de molde sin crust, es una variante en la que se elimina la corteza exterior para lograr un producto más suave y uniforme en toda su superficie. Su proceso de fabricación comienza con la mezcla de los ingredientes básicos del pan de molde, como harina de trigo, agua, levadura, sal y posiblemente grasa o aceite. La amasadora combina estos ingredientes para formar una masa homogénea. La masa se deja fermentar en un recipiente cubierto. Durante este tiempo, la levadura convierte los azúcares presentes en la masa en dióxido de carbono y alcohol, lo que hace que la masa aumente de tamaño. Después de la fermentación primaria, la masa se desgasifica suavemente para eliminar el exceso de dióxido de carbono. Luego se moldea en forma rectangular y se coloca en moldes específicos para pan de molde sin corteza. Las rebanadas de masa en los moldes se dejan reposar para una segunda fermentación. Durante este tiempo, el pan continúa aumentando de tamaño y toma la forma del molde. Los
moldes con la masa se colocan en un horno precalentado. La cocción se lleva a cabo a una temperatura adecuada para que el pan se cocine por completo. Durante el proceso, el dióxido de carbono atrapado en la masa se expande, lo que hace que el pan se eleve y adquiera su estructura final. Después de la cocción, los moldes se retiran del horno y se dejan enfriar en una rejilla. Esto ayuda a evitar la acumulación de humedad en el pan. Una vez que están completamente enfriados, los panes se desmoldan. Una vez desmoldados, el pan se procesa para eliminar la corteza exterior. Esto puede hacerse mediante máquinas que cortan las rebanadas de manera uniforme para eliminar la costra. Después de eliminar la corteza, las rebanadas de pan sin corteza se empaquetan en bolsas o envases adecuados. Luego se distribuyen a los minoristas para su venta y los consumidores puedan utilizar el pan de molde sin corteza para hacer sándwiches, tostadas u otras preparaciones. El valor nutricional del pan de molde puede variar según los ingredientes y la marca. Por lo general es una fuente de carbohidratos provenientes de la harina de trigo. Algunas variedades enriquecidas pueden ser una fuente de fibra, vitaminas y minerales. Sin embargo, algunas opciones comerciales pueden contener cantidades significativas de sodio y azúcares añadidos. Debido a su mayor contenido de humedad en comparación con otros tipos de pan, el pan de molde tiende a tener una vida útil más corta. Se debe almacenar en un lugar fresco y seco o en el refrigerador para prolongar su frescura. Algunas variedades comerciales contienen conservantes para aumentar su durabilidad. Además, el pan de molde surgió en el siglo XX, en un momento en que la industrialización y la urbanización estaban cambiando los hábitos alimentarios. La necesidad de un pan que pudiera mantenerse fresco por más tiempo y que fuera más fácil de manejar en un estilo de vida cada vez más ocupado, condujo al desarrollo de este tipo de pan. Después de la Segunda Guerra Mundial, el pan de molde experimentó un aumento en su popularidad debido a la creciente urbanización y al auge de la vida moderna. Las familias buscaban opciones de pan más duraderas y convenientes. Con el tiempo se desarrollaron variedades de pan de molde enriquecidas con ingredientes como granos enteros, semillas y otros aditivos. Esto permitió una mayor personalización para diferentes preferencias y necesidades dietéticas. La cultura del sándwich, especialmente en las décadas del 20 y 30 y más aún en las décadas siguientes, contribuyó al grandioso crecimiento constante del pan de molde. Espero que les haya gustado este video. No olviden dejar su comentario y suscribirse al canal para disfrutar de más contenido entretenido y variado. Los dedos quedan teñidos de naranja después de probar estas frituras. Es inevitable chuparse los dedos y al final ese color delata el placer culposo de comerse unos Cheetos. Los Cheetos son un clásico de nuestra infancia y aunque los tres ratones mosqueteros ya desaparecieron y dieron lugar a la nueva mascota de Cheetos, este sigue siendo uno de nuestros snacks preferidos. Bienvenidos a nuestro canal. En este video explicaremos cómo se preparan los deliciosos Cheetos y cómo este proceso nos trae una merienda que nos transporta a nuestra infancia. Antes de comenzar, no olvides comentarnos qué otra cosa quisieras ver con su proceso de fabricación en el canal. Haznos saber y no olvides suscribirte y apoyarnos con tu like. Los ingredientes de una bolsa de la marca Cheetos describe que lleva sémola de maíz, aceite vegetal, colorante amarillo ocaso, FCF y un sazonador con una lista enorme de componentes que incluyen leche, soya, cebada, harinas y el famoso glutamato monosódico. En Ontario, Canadá, los Cheetos se hacen a partir de harina de maíz, los cuales llegan a la fábrica de Frito-Lay siendo camiones tras camiones con más de 10.000 kilómetros de harina de maíz, lo que representa más de 1,5 millones de kilos al año. Como primer paso, se colocan bolsas de 900 kilos de este maíz en una procesadora que se encarga de remover la materia prima con el fin de eliminar cualquier tipo de grumo o impureza en ella. Se procesa el maíz para crear una harina llamada masa de maíz. Esto implica triturar el maíz en una sustancia fina y aplastarla varias veces hasta obtener una consistencia deseada. En un recipiente separado, se mezcla el aceite, los sabores y el colorante necesarios para el sabor deseado. De allí pasan sin impurezas a una máquina llamada el extrusor, y es acá donde comienzan a tener la figura que conocemos. En esa máquina la harina se mezcla rápidamente con agua para ser expulsada posteriormente por orificios que están a altas temperaturas. De esa forma, el maíz se infla y logra la figura que caracteriza a esta golosina. La línea de producción de Cheetos es una serie de equipos especializados. Utiliza granos de maíz de malla 20 como materia prima y una extrusora de doble tornillo para la creación de formas irregulares.
Luego la extrusora agrega varios sabores a los bocadillos crujientes resultantes. Esta línea de producción de Cheetos es particularmente popular en el sudeste asiático. He aquí un vistazo a las características de este equipo. La extrusora de doble tornillo tiene dos tipos distintos de configuraciones de tornillo. Las extrusoras de doble husillo contrarrotante se utilizan para la producción de Cheetos. Su capacidad de desplazamiento positivo permite un bombeo más fácil de materiales difíciles de alimentar. Lograr una alta tasa de mezcla sin un calentamiento local excesivo es otra ventaja de la extrusora de doble tornillo. Su desventaja es que requiere diseños mecánicos y geométricos más complejos, lo que puede elevar sus costos de capital. Una línea completa de producción de Cheetos consta de varios equipos especiales. El componente principal de esta línea de producción son los granos de maíz de malla 20. Se utiliza una extrusora de doble tornillo para dar forma y dar sabor al producto resultante. La línea de producción de Cheetos es un equipo altamente especializado que se utiliza en la industria alimentaria de todo el mundo. Esta línea de producción es totalmente automática, por lo que elaborar los Cheetos es un proceso de extrusión especial que se utiliza para hacer estos famosos bocadillos. El snack resultante se aromatiza y se fríe, luego un sistema de enfriamiento especial elimina el exceso de humedad antes de que los Cheetos estén listos para comer. Tradicionalmente, el maíz en los Cheetos se elabora moliendo el grano hasta obtener una pasta, eliminando el germen para evitar que se eche a perder. La harina de maíz resultante no tiene los nutrientes necesarios que aportan los gérmenes, por lo que los productores utilizan harina de maíz enriquecida. Después del proceso de mezclado y molienda, la mezcla resultante se extruye a través de una matriz. Los Cheetos se vierten sobre una placa para la cocción y cocinados a una temperatura aproximada de 180 grados centígrados durante unos 3 a 5 minutos hasta que estén dorados. Y en este mismo proceso, los Cheetos se expanden debido al calor al que se somete el maíz, haciendo que tengan mayor textura crujiente y ese centro que puede sentirse como vacío aunque no lo esté. Una vez pasada la cocción, la misma máquina los expulsa hacia una cinta que los transporta hacia un tambor que se encarga de almacenarlos para ser condimentados posteriormente. Este tambor cuenta con una velocidad de giro que evita que las piezas se rompan. Asimismo, en este tambor se agregan aceites, quesos en polvo y sal para que durante el giro se adhieran a los Cheetos, dándoles el sabor característico a toda la preparación que se está realizando y manteniendo las piezas en perfectas condiciones para que puedan ser disfrutadas sin que se rompan. Después de que el condimento de la temperatura del producto aún sea de 70 a 80 grados, el uso del transportador de enfriamiento puede enfriar efectivamente la temperatura del producto, aproximadamente 40 a 50 grados, para facilitar el regreso a la máquina de envasado, y puede usar el sistema de enfriamiento transportador para realizar pruebas de productos. Aquí, con la venta artificial de productos deficientes, se realizará la evaluación final para obtener el mejor producto. Uno de los motivos de que sean transportados en esta cinta es para poder removerlos y así, además de dar tiempo de que se enfríen, se evita que estos se peguen unos a otros. Una vez que los Cheetos han sido condimentados, la cinta los traslada a otra área, donde son pesados y posteriormente envasados. En la zona de peso, cada grupo de Cheetos es separado en tandas de 300 gramos, con una máquina que es capaz de procesar y pesar hasta 10 porciones a la vez, es decir, hasta 3 kilogramos de Cheetos. Cada porción de 300 gramos es dirigida por conductos desde esta máquina hacia otra especializada que se encarga de realizar el proceso de empaquetado. En esta máquina se cuenta con cintas las cuales tienen las bolsas del producto sin sellar, listas para ser llenadas en cuestión de segundos. Gracias a esta máquina es posible llenar entre 5 y 60 bolsas para luego ser selladas y mantener su diseño hermético todo en cuestión de un minuto. Esta línea de producción genera 150.000 bolsas de Cheetos cada 24 horas. Esto quiere decir que son más de 50 millones de bolsas empaquetadas de este producto por año. Se colocan 12 bolsas por caja y se apilan 7 cajas de alto. El proceso completo para hacer una bolsa de Cheetos dura 16 minutos desde la preparación hasta el envío. Posteriormente se envían las cajas de Cheetos a todo el mundo y una vez que lleguen a casa difícilmente puedes dejar de comerlos. Para garantizar que sus Cheetos naturales sean los mejores posibles, la fábrica prueba la calidad y la frescura de cada lote. Cada lote de Cheetos naturales se somete a rigurosas pruebas de control de calidad y una estricta evaluación del proveedor. Luego, cada lote del refrigerio se envía a un laboratorio interno para someterse a un análisis.
Las pruebas incluyen la composición química, la densidad de nutrientes y el contenido, y se requieren 4 panelistas para probar cada lote durante 4 horas. A nivel químico se evalúan los niveles de grasa, proteínas, carbohidratos y otros componentes, todo con el fin de verificar que estén dentro de la normativa. Asimismo, se hacen pruebas microbiológicas para detectar la presencia de bacterias o microorganismos. Todo este proceso es llevado a cabo por una gran cantidad de personas en esta enorme fábrica en Canadá, para poder llevar a cabo la elaboración de este famosísimo snack, el cual lleva años en el mercado siendo uno de los favoritos de todos. Y ahí lo tienes, toda la serie de procesos que implica crear este delicioso snack. Si te ha gustado el video, déjanos tu like y no olvides suscribirte al canal. Recuerda dejarnos tu comentario para decirnos qué otro snack o bebida quieres conocer para que te traigamos nuevos videos con esta información. Gracias por llegar hasta acá y por el apoyo. Nos veremos en un nuevo video. Cualquier persona en el mundo ha probado la gelatina, ya que su sabor es súper amigable para nuestro paladar y además es uno de los alimentos más económicos que existe. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre cómo se hace la gelatina. Quédate hasta el final y no olvides suscribirte. ¡Empecemos! La gelatina es un producto alimenticio que se utiliza ampliamente en la cocina debido a su capacidad para formar geles y texturas únicas en diversos platos y productos. Su producción consiste en una serie de pasos como los siguientes. Obtención del colágeno. La gelatina se deriva del colágeno, una proteína presente en los tejidos conectivos de animales como huesos, piel y cartílagos. Para obtener el colágeno necesario se recolectan subproductos animales de la industria cárnica como huesos y tendones. Limpieza y preparación. Los subproductos animales se someten a un proceso de limpieza y preparación para eliminar cualquier residuo y suciedad. Esto puede incluir la remoción de carne y grasa adicional de los huesos. Extracción de colágeno. Los subproductos preparados se someten a un proceso de hidrólisis ácida o alcalina. Durante este proceso, el colágeno se descompone en moléculas más pequeñas llamadas gelatina. El proceso de hidrólisis involucra el uso de ácidos o bases para romper los enlaces en el colágeno y liberar la gelatina. Filtración y purificación. Después de la hidrólisis se lleva a cabo un proceso de filtración para eliminar las impurezas y los residuos sólidos. Esto ayuda a obtener una gelatina más pura y limpia. Concentración y evaporación. La gelatina líquida resultante se concentra y se somete a un proceso de evaporación para reducir su contenido de agua. Esto aumenta la viscosidad y la concentración de la gelatina, lo que es necesario para la formación adecuada de geles. Desnaturalización y refinamiento. La gelatina concentrada se calienta a temperaturas específicas para eliminar cualquier contaminación microbiana y para ayudar a que la gelatina se desnaturalice y se disuelva por completo. Formas y presentaciones. La gelatina se puede presentar en varias formas, como polvo, hojas o gránulos. Dependiendo de la forma requerida, la gelatina se enfría, se seca y se corta en trozos o se pulveriza en polvo. Envasado y distribución. La gelatina final se envasa en recipientes adecuados para su distribución y venta. Se puede encontrar en tiendas de comestibles, supermercados y tiendas de suministros culinarios. El proceso comienza en la planta de fabricación, donde la gelatina se produce, procesa y envasa en diferentes formatos como polvo, hojas o gránulos. Durante este proceso, la gelatina se empaqueta en contenedores adecuados que garantizan su calidad y protección durante el transporte y el almacenamiento. Una vez envasada, la gelatina se envía a distribuidores y mayoristas. Estos intermediarios compran grandes cantidades de gelatina directamente a los fabricantes y luego distribuyen los productos a minoristas y otros puntos de venta. Los mayoristas pueden almacenar y consolidar diferentes productos alimenticios antes de enviarlos a los minoristas. Los minoristas incluyen supermercados, tiendas de comestibles, tiendas especializadas en productos culinarios y tiendas en línea. Los productos de gelatina se entregan a los minoristas para su venta directa a los consumidores. Dependiendo del tipo de minorista, la gelatina se coloca en los estantes o se muestra en áreas específicas. Con el crecimiento del comercio electrónico, muchas empresas venden gelatina en línea a través de sitios web y aplicaciones. Los consumidores pueden comprar gelatina en línea y recibirla directamente en sus hogares, lo que amplía la disponibilidad y la accesibilidad de los productos. Además de los consumidores individuales, la gelatina también se distribuye en la industria alimentaria como en restaurantes, pastelerías, heladerías y otras empresas de alimentos y bebidas. Aquí la gelatina puede utilizarse en la preparación de platos, postres y productos a gran escala. A lo largo de la cadena de distribución, se deben considerar aspectos logísticos como el transporte, el almacenamiento y la temperatura.
La gelatina es un producto que puede degradarse con la humedad y el calor excesivos, por lo que se debe tener cuidado para garantizar su calidad durante el transporte y el almacenamiento. La gelatina, como producto más refinado, se desarrolló gradualmente a lo largo del tiempo. Se cree que en la Edad Media los cocineros europeos descubrieron que cocinar partes de animales como patas de cerdo liberaba colágeno, que luego se enfriaba y solidificaba formando una sustancia gelatinosa. A medida que avanzaban los siglos, la técnica de cocinar y extraer el colágeno se fue perfeccionando. Los cocineros comenzaron a utilizar partes específicas de animales, como patas de ternera o de cerdo que eran especialmente ricas en colágeno. Esta técnica se utilizaba para hacer áspix y postres en la Europa medieval. Fue en el siglo XIX cuando la gelatina comenzó a producirse y comercializarse en una escala más grande. En 1845, el inventor y emprendedor industrial Peter Cooper patentó un proceso para fabricar gelatina en láminas. Más adelante, en 1845, Charles Knox desarrolló el proceso para producir gelatina en polvo, lo que permitió su producción a gran escala y su popularización. Con el tiempo, la producción de gelatina se volvió más eficiente y tecnológica. Se implementaron procesos industriales para obtener colágeno a partir de subproductos de la industria cárnica y para producir gelatina en polvo, hojas y otras formas. Además, la propiedad más distintiva de la gelatina es su capacidad para formar geles o estructuras semisólidas cuando se mezcla con líquidos y se enfría. Cuando las moléculas de gelatina se disuelven en un líquido caliente y luego se enfrían, se entrelazan para formar una red tridimensional que atrapa el líquido creando una textura firme y elástica. La gelatina también se encuentra en numerosos productos comerciales como dulces, caramelos, gomitas, yogures con textura suave y productos lácteos similares. Estos productos aprovechan la capacidad de la gelatina para mejorar la textura y la sensación en la boca. La gelatina no solo proporciona textura, sino que también tiene propiedades estabilizadoras y gelificantes en alimentos. Ayuda a retener agua, lo que puede ser útil para evitar que los alimentos se sequen o pierdan su humedad. También puede dar una sensación suave y cremosa a los alimentos. Dado que la gelatina se deriva de productos animales, algunas personas buscan alternativas vegetarianas o veganas. En la actualidad existen alternativas de gelatinas hechas a partir de plantas, como agar agar derivado de algas y carragenina derivado de algas rojas, que pueden proporcionar propiedades gelificantes similares en recetas. Para hacer gelatina, el polvo de gelatina se mezcla con agua caliente hasta que se disuelve por completo. Luego se agrega agua fría y se deja enfriar en un molde en el refrigerador hasta que cuaje. Los sabores de gelatina son numerosos y van desde los tradicionales hasta los más exóticos. Algunos sabores comunes incluyen fresa, cereza, limón, naranja, uva y frutas tropicales. También hay opciones más creativas como piña colada, sandía, mango y frutas del bosque. Sin embargo, muchas gelatinas utilizan sabores artificiales para imitar los sabores de frutas. En consecuencia, algunas marcas también ofrecen opciones con sabores naturales derivados de extractos de frutas reales. La gelatina contiene calorías provenientes de azúcares, ya que se suele endulzar con azúcar o edulcorantes artificiales. Por lo general no contiene grasas ni proteínas significativas, ya que el colágeno se descompone en el proceso de fabricación. También puede ser una fuente leve de minerales como el calcio y el fósforo debido al colágeno. Además de ser un postre independiente, la gelatina se utiliza en la elaboración de tartas, pasteles y otros postres. También se utiliza para dar cuerpo y textura a diversos platos como ensaladas de gelatina y algunos tipos de salsas. Los sabores de gelatina pueden variar según la región y la cultura. Algunos lugares pueden preferir sabores más tradicionales, mientras que otros pueden disfrutar de combinaciones únicas y experimentales. La gelatina es una herramienta creativa para la presentación de platos. Puede utilizarse para crear efectos visuales llamativos en pasteles, tartas y ensaladas. Su capacidad para tomar formas y colores diferentes permite la creación de platos estéticamente atractivos. Por otro lado, la textura suave de la gelatina hace que sea una opción adecuada para personas con problemas de masticación o tragar. Puede ser una forma de proporcionar nutrientes y satisfacer el apetito en situaciones en las que la ingesta de alimentos sólidos es un desafío, sobre todo para las personas que prefieren consumir estos alimentos por gustos externos a lo anteriormente expuesto. Espero que les haya gustado este video. No olviden dejar su comentario y suscribirse al canal para disfrutar de más contenido entretenido y variado. La Fanta de sabores se ha convertido en una bebida muy popular en todos los países, que
debido a su sabor exótico, pero su consumo se debe a su naturalidad como producto, y además la variedad que contiene es un atractivo que termina de asegurar su popularidad, ya que hay muchas bebidas que solo se limitan a un sabor y no a varios como el mencionado. Bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta oportunidad hablaremos de cómo se hace la Fanta de diferentes sabores. Quédate hasta el final del video y no olvides suscribirte. ¡Comencemos! Fanta es una marca de refresco gaseoso que pertenece a The Coca-Cola Company. Fue creada en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial debido a la escasez de ingredientes para producir Coca-Cola. Su nombre proviene de la palabra alemana Fantasy, que significa fantasía o imaginación. Sin embargo, la explicación más extendida, más plausible y más aceptada es que se denominó Fanta porque es una palabra sencilla de pronunciar en cualquier lugar del mundo, ya que no tiene sonidos difíciles de reproducir y su lectura es muy sencilla. Resulta muy curioso pensar que un refresco esté hecho con suero de leche como ingrediente principal, pero los comienzos de Fanta se sitúan en una época muy difícil, donde todos los productos escaseaban. Fanta al principio no tenía ni de lejos los sabores a la que la asociamos ahora, limón y naranja. El refresco se elaboraba con los ingredientes que había disponibles en ese momento. Además, no era extraño que su sabor cambiase a veces por la falta de productos, aunque generalmente tenía como ingrediente base el suero de leche. Esta bebida se caracteriza por ofrecer una amplia variedad de sabores, siendo los más comunes los de naranja, limón y fresa, aunque también existen versiones con sabor a piña, uva, manzana, entre otros. Cada versión de Fanta tiene su propia combinación de ingredientes para lograr el sabor distintivo. La popularidad de Fanta ha crecido a lo largo de los años y ha llegado a ser reconocida internacionalmente, estando presente en más de 180 países. Su éxito se atribuye a su sabor refrescante y atractivo, así como a campañas publicitarias creativas que han logrado atraer a diferentes grupos de consumidores. A nivel nutricional, Fanta es una bebida carbonatada que generalmente contiene azúcares y calorías, por lo que se considera una bebida alta en calorías y baja en nutrientes esenciales. Por esta razón, se recomienda consumirla con moderación como parte de una dieta equilibrada. Después de la guerra, Fanta se expandió a otros países y se convirtió en una bebida internacionalmente reconocida y popular. Con el tiempo, The Coca-Cola Company ha desarrollado una amplia variedad de sabores de Fanta para satisfacer los gustos de diferentes mercados en todo el mundo. No fue hasta 1955 cuando un embotellador italiano de Coca-Cola sugirió crear una nueva bebida con sabor a naranja, ya que en Italia había una gran tradición de sabores cítricos. Para nombrar a esta bebida decidieron utilizar el nombre que se había empleado durante la guerra en Alemania. La compañía empezó a crear nuevos sabores que pudiesen interesar a los consumidores de cada país, según recoge la web de Coca-Cola. La gerente de la marca en Oceanía, Gina Beck, explicaba que Fanta era una marca atrevida que podía sacar nuevos sabores al mercado. Por ello, la compañía Coca-Cola ha sacado a la venta nuevos refrescos bajo el mismo nombre, que se adaptan a los gustos de los consumidores en cada país. Así, en 1962 llegaba a España la Fanta de limón. Más tarde, más sabores, como la Fanta de fresa en 2007 o la de piña en 2011, aunque solo se comercializaron en Canarias, o la Fanta de uva en 2019. Algunas características que componen la producción de esta bebida son: mezcla de ingredientes. Los ingredientes básicos para la Fanta suelen incluir agua, azúcar o edulcorantes, ácido cítrico y saborizantes naturales o artificiales según el sabor deseado. Estos ingredientes se mezclan en proporciones específicas para lograr el sabor característico de cada variedad de Fanta. Carbonatación. Después de mezclar los ingredientes, la solución se carbonata mediante la adición de dióxido de carbono bajo presión. Esto crea las burbujas y el carácter efervescente característico de las bebidas gaseosas. Pasteurización. Para garantizar la seguridad alimentaria y prolongar la vida útil del producto, la bebida se somete a un proceso de pasteurización que implica calentarla a temperaturas controladas para eliminar bacterias y microorganismos. Envasado. La Fanta se envasa en botellas de plástico, latas o envases de vidrio, listos para su distribución y venta. A pesar de que Fanta se venda como una bebida,
Existen otras que son como unos polvos que generalmente contienen una combinación de ingredientes como azúcar o edulcorantes, saborizantes artificiales o naturales, ácido cítrico para brindar el sabor característico y carbonato de sodio para proporcionar la efervescencia. El proceso de fabricación del polvo puede implicar la mezcla y la molienda de los ingredientes para obtener una textura en polvo fina y homogénea. Luego se pueden empacar en sobres individuales o en envases más grandes para su distribución y venta al público. No obstante, la Fanta de sabores contiene sus propias características que la diferencian de los demás productos en este ámbito. Estas diferencias son sabor y deleite. La Fanta de sabores ofrece una amplia variedad de opciones con sabores atractivos y refrescantes, lo que puede proporcionar una experiencia placentera al disfrutarla en ocasiones especiales. Momentos sociales y festivos. Esta bebida de sabores suele estar presente en celebraciones y eventos sociales, lo que puede contribuir a un ambiente festivo y agradable. Hidratación. Como bebida, la Fanta está compuesta principalmente de agua, lo que contribuye a mantener la hidratación, especialmente en climas cálidos o después de actividades físicas. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta las siguientes consideraciones y riesgos. Alto contenido de azúcares. Esta bebida de sabores suele contener altas cantidades de azúcares añadidos, lo que puede aumentar el riesgo de problemas de salud como la obesidad, caries dentales y enfermedades relacionadas con el consumo excesivo de azúcar. Baja en nutrientes. La Fanta y otras bebidas gaseosas ofrecen pocas o ninguna cantidad significativa de nutrientes esenciales, lo que significa que no aportan beneficios nutricionales a la dieta. Calorías vacías. Debido a su alto contenido calórico proveniente de azúcares y carbohidratos, el consumo excesivo de Fanta puede contribuir al aumento de peso si no se equilibra con una dieta y estilo de vida saludables. Efecto en la salud dental. Las bebidas gaseosas, incluida la Fanta, pueden ser ácidas y dañar el esmalte dental con el tiempo, lo que puede aumentar el riesgo de caries dentales y problemas bucales. Esta bebida ha sido pionera en ofrecer una amplia variedad de sabores, lo que ha permitido atraer a diferentes segmentos de consumidores con gustos diversos. Esta estrategia de diversificación ha ampliado su base de clientes y su popularidad a nivel global. Además de Coca-Cola Company, ha adaptado la Fanta a los gustos y preferencias de los mercados locales en cada región en la que opera. Esto ha permitido que la marca sea relevante y atractiva para cada cultura específica. La Fanta ha alcanzado campañas publicitarias innovadoras y creativas que han logrado captar la atención del público y construir una imagen de marca positiva y atractiva. Estas campañas han contribuido a aumentar el reconocimiento de la marca y su conexión emocional con los consumidores. La Fanta ha sido asociada con momentos festivos y celebraciones, lo que ha contribuido a convertirla en una bebida popular en eventos sociales y fiestas. Esta asociación positiva con momentos alegres ha reforzado su imagen como una bebida para disfrutar en ocasiones especiales. Esta bebida está presente en más de 180 países, lo que la convierte en una marca de alcance mundial. Su amplia distribución y disponibilidad han sido clave para su éxito, ya que puede llegar a una gran cantidad de consumidores en diferentes partes del mundo. Y lo más importante es que The Coca-Cola Company ha continuado innovando y lanzando nuevas variedades de Fanta para mantener el interés de los consumidores y seguir siendo relevante en un mercado tan competitivo como lo es el de las bebidas. Espero que les haya gustado este video. No olviden dejar su comentario y suscribirse al canal para disfrutar de más contenido entretenido y variado.